En nuestro país, El Salvador, ya existe una nueva tecnología para las capturas de, bueno, delincuentes, ya sean miembros de estructuras triangulares o de cualquier clase. Así es, ahora las autoridades cuentan con la tecnología al servicio para dar captura y que no puede escapar ninguno. También el presidente de la República Nayib Bukele está siendo acusado por, bueno, una ocasión más de tantas las cuales la oposición lo acusa y esta vez está mencionando que él es culpable de tener presos a inocentes dentro de los centros penitenciarios. Alrededor de 30 mil son los que se encontrarían, según las declaraciones de alguien de la oposición, que están ahí pero son inocentes y que el culpable de esto es el presidente de la República, Nayib Bukele. Antes que otra cosa, vamos a mostrarles también cómo se encuentra realizando por acá en El Salvador las autoridades esas capturas utilizando la tecnología. ¿Es así? como se le dio captura a esta persona que ya tenía varios años de estar en libertad? Alrededor de dos décadas se había librado de la justicia porque se podía esconder. Pero ahora con esas nuevas tecnologías las cuales están siendo utilizadas a favor del de pueblo salvadoreño y poner tras las rejas a los miembros de estructuras negociales, es como se le dio captura. Vamos a ver acá lo que menciona el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Gracias a la transición y el nuevo modelo de servicio policial donde hemos entregado, óigalo bien, más de 6.000 teléfonos inteligentes a nuestros agentes. Ahora tienen acceso a información y consultas en tiempo real en la palma de sus manos. Es por eso que ahora pueden consultar rápidamente sin perder el tiempo si una persona está involucrada en algún acto eh, delincuencial, si tiene récord y rápidamente entonces ahí en el mismo instante se le da la captura. Ese sujeto identificado como Antonio Ortiz, alias Toño, fue intervenido y al ingresar sus datos al sistema, se encontró una orden de captura en su contra del año 2005 por homicidio. Imagínense de cuándo esa persona tenía una orden de captura por homicidio y todavía se encontraba libre, feliz y campante, debido a esas limitaciones. Eh, bueno, porque no se querían los gobiernos anteriores erradicar la delincuencia, pero ahora en el gobierno del presidente de la República, de Kele, es diferente. Así es que ese delincuente permaneció en la impunidad por casi 20 años. Pero ahora tendrá que responder por sus cuentas pendientes con la justicia por el delito de homicidio agravado. Y nos vamos a encargar, dicen las autoridades, de que pague en prisión. Bueno, ahí alguien más que podría estarlo esperando, ustedes ya saben, ¿verdad? Como siempre. Efectivamente, el burrito bien maeseado, el que no amaga, señores. Bueno, así es que ahí está otra de las capturas y de esta manera se demuestra ese trabajo que está haciendo el gobierno del presidente de la República, en por dar paz, seguridad y tranquilidad a los salvadoreños. Acá, con el empleo de la tecnología a favor de poder. Capturar a delincuentes es algo lo cual el pueblo salvadoreño dice que es... Una cosa hermosa. Muy bien, ahí ahora vamos a ver entonces quién se encuentra mencionando estas declaraciones en las cuales dice que nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, es culpable de tener a más de 30 mil inocentes capturados tras las rejas. Vamos a ver, eh, muchos de ustedes ya conocen, ella es... Eh, quien se encontraba mencionando estas declaraciones y bueno, vamos a escuchar cómo es que lo dice y tampoco en ningún momento respeta la investidura del presidente de la República Nayib Bukele y bueno, eh Muchos de la oposición en todo momento dicen de que, que no se les respeta la libertad de expresión cuando ellos van a cualquier medio opositor y dicen sandeces o lo que sea en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y nadie les dice nada. Así es que efectivamente sí existe la libertad de expresión en nuestro país, El Salvador, pero ellos no la quieren aceptar. Bueno, escuchemos entonces las acusaciones que hace al presidente Nayib Bukele, aparte de que dice que es inconstitucional. Escuchen. Mire hay treinta mil personas que son inocentes y ellos lo saben entonces ya no serían 82 mil como dice Bukele ante organismos internacionales, porque mire presidente inconstitucional Bukele, usted no tiene 82 mil pandilleros presos, usted tiene 82 mil adultos procesados en centros penales que no han tenido derecho a una segunda audiencia y de esos hay 30 mil que son inocentes. ¡Qué palo! Bueno, ahí tienen, esas son las declaraciones de ella quien menciona, ¿verdad? En primer lugar dice presidente inconstitucional y el pueblo salvadoreño que no es de sabe que no es de esa manera. Y luego eh, arremete diciendo que hay, hay alrededor de 30 mil personas presas que son inocentes y que simplemente las ha capturado para poder engrosar la cantidad, el número, ¿verdad? Que no son 80 mil miembros de estructuras denunciales, que son menos y que de ellos 30 mil son inocentes. Así lo menciona esta persona. ¿Qué dicen ustedes? ¡Tarán! Bueno, bueno, ahí tienen parte de las declaraciones, ¿verdad? Referente a esto que está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Y hablando de estas blancas palomitas, las cuales muchos mencionan que están siendo eh, capturados y son inocentes. Vamos a mostrar por acá eh, algo que también mencionaba el presidente de la República, Nayib Bukele. Recientemente, bueno, el mejor dicho, el día de hoy en las primeras horas de la madrugada, porque esto es algo lo cual, como les digo siempre, es nada más y nada menos que la cereza en el pastel. El presidente de la República, Nayib Bukele, compartía a través de su cuenta información de la PNC, donde ellos están mencionando que el día de ayer. Lunes 14 de octubre fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional, gracias a Dios, en primer lugar, y luego al gran trabajo de las autoridades. Quienes están ahí 24/7, ¿verdad? Arriesgando sus vidas. El presidente de la República Nayib Bukele colocaba acá la bandera de nuestro país El Salvador diciendo Ahí está. Viva El Salvador, ¿verdad? De esa manera, el presidente de la República continúa dando paz, seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Vamos a ver aquí rápidamente también algo que haya, esté sucediendo en la, eh, bueno, que haya informado la PNC algún eh, suceso de última hora. Y pues vemos acá, como dice que este martes no eh, descuidamos, dice, la seguridad en las zonas ganaderas, en los caseríos de Chalatenango. Cuidamos los bienes de las familias salvadoreñas a fin de prevenir el robo, hurto, destazo, clandestino, y contrabando de ganado. ¿Cómo es? Repartiendo las autoridades a diestra y siniestra, ¿verdad? Pum, 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 tome su pan con chumpe. Bueno, ahí muestran entonces las imágenes, ¿verdad? En la zona rural donde se encuentra que en ese momento eh, estos agentes policiales ahí también eh, previniendo cualquier tipo de delito. Vamos a ver qué más se menciona. Aquí tenemos también en la zona rural, en otras partes, fuerzas especiales también avanzan con paso firme en las diferentes zonas de Morazán. Y aquí vemos también estas imágenes que se han compartido por parte de la PNC de los trabajos que realizan en la zona rural también de nuestro país. Es Salvador, aquí vemos más trabajando en la zona rural. Acá también vemos cómo se encuentran. Eh, bueno, en Surf City, ¿verdad? Ahí también se encuentran dando protección a la población salvadoreña y acá veíamos eh, la información que nos daba hace un momento el ministro de Seguridad, Gustavo Viatoro. Y por supuesto también durante muchos años, acá eso es bastante, bastante importante, durante muchos años los terroristas se escondían en las tuberías de aguas negras que pasaban por zonas remotas. Hoy nos aseguramos que estos criminales no tengan escondites patrullamos el distrito de Nejapa, San Salvador. Es decir, los han ido a buscar a esas eh, alcantarillas, ¿verdad? Eh, en esas tuberías del agua negra, de las aguas negras. Imagínense dónde se han metido para poderse esconder. Ustedes recordarán eh, que en algunas ocasiones se sacaron a varios de esos lugares, ¿verdad? Que ahí se encontraban escondidos, pero ya no más. Ahora las autoridades los buscan para poderles dar capturas si se encuentran en ese tipo de lugares. Aquí tenemos, esa es la imagen del momento en el cual se encuentran ingresando a esta tubería de aguas negras los elementos de la PNC. En busca de poder capturar a delincuentes. Así es que ahí está. Eh, no se preocupen, no hay sonido referente a este video. Así es que por eso nosotros se los estamos únicamente mostrando. No tiene el sonido. Ahí están ingresando. Ah, bueno, ahí está. Ahí se repite una vez más. Pero esto es el trabajo que están realizando las autoridades, mis amigos. Bueno, eh. Hasta acá mis amigos con este segmento informativo. Si a ustedes les pareció, les invito rápidamente a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún otro segmento informativo. Bueno, hasta la vista. Bendiciones para todos. Pásenlo lo mejor el resto de este día martes. Y recuerden, el día martes no te cases ni te embarques. Salud.